Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este Sanagaste Noticias. Estamos en vivo en este día viernes 14 de octubre, 17 grados la temperatura actual acá en la zona céntrica urbanizada de Sanagasta. Y estamos saludando también una vez más hacia el departamento Castro Barros a través de la señal de Canal 6 de Anillaco, ¿no? Bueno, estamos en nuestro informativo, donde siempre, más allá de comentar, más allá de la entrevista, estamos mostrando, por supuesto, a través del video, de algunas cosas que ya han sucedido, con lo que vamos a comenzar enseguida. Le digo, respecto a esta visita, ayer lo comentábamos en nuestra radio, en la 97.3 FM Sanagasta, en el programa Mañanas Informativos, que conducen, en este caso Mario Mercado y también Nicolás Castro, le digo, de lo que sucedía con esta visita de autoridades a nivel nacional hacia La Rioja, en definitiva, pero especialmente hacia el departamento Villa Sanagasta, ¿no? Habían sido recibidas por nuestro intendente municipal, también por el diputado provincial, la viceintendente, los concejales, un grupo de concejales de acá de Sanagasta, más allá de los directores, asesores, secretarios que tiene nuestra municipalidad, como consecuencia de una importante visita y aporte hacia lo que es, en este caso, la Dirección de Empleo Municipal, cito la misma, en el barrio 10 de Mayo, ¿no? Allí, esto lo hemos comentado ayer, enseguida lo vamos a mostrar, como les digo, se hizo la visita, por ejemplo, en este caso de la subsecretaria de estas políticas de inclusión al mundo laboral, habló de la doctora Cecilia Cross, en representación de la Nación, estuvo siendo recibida, como le comentaba, por nuestras autoridades, también por la directora de empleo, en este caso Marta Bevilacqua, y vamos a escucharla, la doctora Cecilia Cross, quien al llegar, ¿no?, frente a nuestras cámaras, decía lo siguiente. Es que estoy muy contenta, he tenido ocasión de ver cómo las políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de vida y las oportunidades para los riojanos y para las riojanas tienen esa calidez y esa facilidad de encontrar lo que por ahí se necesita en cada lugar, ¿no? Esa sensibilidad del Estado que se nota que emana, digamos, de la conducción del gobernador Quintela y que tiene en el liderazgo de Beatriz Tello, de Miriam Espinosa, ¿no? como esa sagacidad para poder dar la respuesta que nuestra gente está esperando. Doctora, podemos hablar de un Estado presente, pero una política federal a lo largo y ancho del país también, ¿no? Es una política que tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere que llegue a cada argentino, a cada argentina, y para eso es fundamental la articulación con los gobiernos provinciales y con los gobiernos locales. Cuando nos encontramos con liderazgos tan comprensivos y tan federales también dentro de la propia provincia, bueno, todo se hace mucho más sencillo. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, ahí teníamos la nota con la doctora Cecilia Cross, ¿no? En este caso, ni bien llegaba acá al departamento, hablándonos de todo esto que hace, por supuesto, a esta política desde nuestro presidente Alberto Fernández, también pasando, obviamente, por nuestro gobernador Ricardo Clemente Quintela y nuestras autoridades, en pos del mejorar y también apuntando al crecimiento y desarrollo de lugares como el nuestro, ¿no? Sabemos que Sanagasta se nutre de lo turístico y que también por estar tan cerca de capital, por ejemplo, nosotros tenemos que tener o estar en este caso desde cada una de nuestras oficinas, le digo, recibiendo con todo lo que hoy en día exige, particularmente los equipamientos de trabajo, la tecnología. Por eso el equipamiento en sí para la Dirección de Empleo ha sido en cuanto a computadoras e insumos para dicho lugar. Luego de ahí, desde este lugar que está frente a la plaza del barrio 10 de Mayo, también se cruzaron las autoridades, vamos a ir mostrando algunas imágenes, cuando se cruzaban, digamos, cuando pasaban, digamos, de empleo hacia lo que es ya la este lugar donde están unas carpas. Estas carpas, les comento, bueno, lo va a decir el intendente en la nota enseguida,
Les digo, son también insumos que se han adquirido. ¿Por qué? Porque en Sanagasta están haciendo feria, una o dos ferias por mes. La idea es a partir de noviembre que se hagan todos los fines de semana, y siempre había que alquilar. El alquiler de carpas particularmente, o de algún tipo de muebles también para ese lugar, que hoy ya los ha adquirido el municipio durante la gestión del intendente, le digo, y que eso lógicamente es una ventaja. Lo vamos a escuchar al intendente, Jorgito. Lo vamos a escuchar al intendente y vamos a mostrar imágenes de lo que yo un poco así les estoy comentando también. Jorge, bueno, muy buenos días para ustedes. La verdad que contento por poder ir concretando nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos. La verdad que uno trabaja para eso. Yo creo que como ser humano, vos como papá generás tus proyectos, tus anhelos y lo vas cumpliendo. Y uno como intendente se pone sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Y hoy generando, ¿no es cierto?, a través de estos proyectos que venimos gestionando, porque por ahí muchas veces la gente lo puede ver, bueno, ya está listo. No, pero esto lleva mucho tiempo, porque son proyectos y que vamos a Nación y que volvemos y que cambiamos las firmas y bueno, todos esos trámites que se va gestionando, se va concretando. Hoy podemos concretar un proyecto importante, creo que de un monto que no me quiero olvidar, pero era algo de casi 2,5 millones de pesos, donde fueron acreditados desde Nación, y hemos podido acceder a la compra ya de estas carpas para ya no, todos los fines de semana veníamos no gastando, sino invirtiendo en alquileres, ¿no? Hoy ya tenemos dos cuerpos que llegan a una totalidad de 12 metros por 6, que son del municipio, dedicados y destinados solamente para las ferias, para el multiplicar mercado, para todos los trabajos que se van a hacer desde la Secretaría de Producción, los estanes con los caballetes, con los mesones, las heladeras, las sillas, baños químicos, todo para el trabajo, ¿no es cierto?, que esto conlleva. Y la verdad que eso es ir cumpliendo y ir concretando etapas, porque ya tenemos lo propio, ya no tenemos que alquilar, ya no tenemos que ver si tienen disponibilidad, ya tenemos lo nuestro, lo podemos disponer de cualquier día. Por eso hoy estamos armando una símil feria, porque venían las autoridades que de cuales agradezco, a Cecilia Cross, ¿no?, desde Nación, la delegada regional, bueno, Carlito Fernández de Empleo, Betty Tello, que la verdad que le pone mucho énfasis, mucho trabajo, y gracias a Dios tenemos una hermosa relación, ¿no? Por eso yo creo que el mundo también es un mundo de relaciones, y los proyectos los vamos generando a través de ello, ¿no? Hemos podido llegar a inaugurar la sala de informática dentro de la oficina de empleo, donde tenemos un equipamiento de alta tecnología, de alto nivel, ¿no?, con pantallas gigantes, con distintas computadoras. La verdad que bueno, esto es lo que nos lleva a progresar, también a anunciar la ampliación de la oficina de empleo, ya que tenemos una gran influencia de personas, ¿no?, en tanto en empleo, en producción, en todas las direcciones que esto conlleva. Así que bueno, yo creo que estos son los proyectos que muchas veces veníamos anhelando y hoy lo podemos ir concretando, de cual soy muy agradecido, ¿no? También el agradecimiento a Adriana Olima, que es una compañera, una amiga, ¿no?, que está siempre permanentemente ayudándonos a gestionar para Sanagasta. Y más allá de eso, al gran equipo sanagasteño, Jorge, porque nada se puede lograr simplemente con un intendente o con un Fede Viroli yendo adelante. Nada se puede concretar. Acá se generó un gran equipo de trabajo donde lo encabeza, por supuesto, el intendente, junto al diputado, junto a la viceintendenta, un equipo de concejales que nos apoyan con las ordenanzas, nos ayudan a la concreción y a la construcción de esto, y un equipo de secretarios y técnicos que tenemos en esa área de producción, de desarrollo social, de turismo y cultura, de hacienda, para poder ir generando este tipo de proyectos y más proyectos, como se va viendo a lo largo y a lo ancho del departamento. En la parte final, bueno, se acerca el Día de la Madre también, ¿no? Nos gustaría que nos adelante algo al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, el Día de la Madre ya estamos prácticamente en vísperas. La verdad es que queremos hacer un agasajo muy lindo a las madres, a las mami. Desde ya la estoy invitando a todas que vayan. Ellas, todas las mamás tienen el permiso, ya tienen que haber sacado el permiso con su marido, con su pareja. Tienen que estar presentes en el playón del polideportivo, donde vamos a festejar el Día de Ellas, con bandas, con una cena, con show, la verdad, con sorteos muy importantes. En efectivo, vamos a sortear una moto también para las mami. Entonces,
quiero agasajarlas, es su día, y vamos a brindar a las 12 de la noche, cuando ya sea el domingo, que es el verdadero Día de la Madre, ¿no? Y dejar de lado muchas cuestiones, ¿no? De diferencia, tienen que estar todas las mamis, están invitadas absolutamente todas, no importa que si son de lo único que tienen, el único requisito es ser sanagasteña. Así que las esperamos a todas, y por supuesto tienen que ir con todas las ganas de divertirse, de bailar, de pasarla bien, y el domingo serán atendidas por sus maridos, por sus parejas, por sus hijos, así que tienen que descansar y seguir pasando su día, porque es el día de ellos, es el día de la mami, es el día donde nosotros nos debemos a las mujeres, nos debemos, todos venimos de una mamá, por ahí tenemos nuestras parejas que nos dan nuestros hijos, o también tenemos nuestras hijas que también van y avanzan sobre una familia nueva, ¿no? que nos dejan por ahí como abuelo. Así que es el día de ellas, y siempre lo mejor, porque siempre lo digo, la madre es lo más importante que puede tener. Los cargos van y vienen, el trabajo va y viene, el dinero va y viene, pero la madre es la madre, y toda la vida la vamos a tener que tener a nuestro lado, acompañándola, ayudándola, porque es la que nos dio la vida. Teníamos al intendente Federico Esviroli hablándonos, ¿no? Y particularmente a los emprendedores y emprendedoras, hablándole de que hoy tenemos lo nuestro, lo propio. Ya no tenemos que andar alquilando, pidiendo, trayendo, llevando, armando. Bueno, armar hay que armar, obviamente, la carpa, ¿no? Armar y desarmar los fines de semana. Pero bueno, lo importante es que nuestro. Hablo de la carpa, hay silla, las mesas, bueno. Hay varias cosas, le digo, que se han comprado, y que eso es lo más importante, ¿no? Tener lo de uno. Porque a veces las cosas por ahí sin querer se rompen, ¿no? Hemos visto una heladera, por ahí un refrigerador. Le digo, las cosas a veces uno sin querer las puede dañar, ¿no? Y hace endeudarse más. Entonces, con lo propio, que hay que cuidar también, obviamente, es nuestro, pero hay que cuidarlo para que dure mucho y perdure, le digo, va a servir a estos actuales emprendedores y a los que seguramente se vayan sumando. Se ha comenzado con poca gente, realmente se ha comenzado con poco, esto ha ido tomando forma, ¿no? Y a través también de un importante trabajo de Marta Bevilacqua, esto también lo quiero resaltar, con esta feria de emprendedores. Por supuesto, con el aporte del municipio, que es indiscutible eso, y de otras áreas del gobierno, porque sabemos que también están las otras áreas que aportan lo suyo, ¿cierto? Cuando hay que hacer todo este tipo de, digamos, de trabajo para que la gente que nos visita, bueno, el sanagasteño mismo, también tengamos un servicio más, como es el caso con los distintos stands, los distintos artesanos y artesanas, cada uno con su producción de pan casero, de empanadilla, de dulces, de aceituna, de tejido. Bueno, hay trabajos en vidrio, hay trabajos en madera, trabajos en cuero, repostería. Bueno, una infinidad de cosas que hay que ir, visitarla, disfrutarla. Y también, obviamente, comprar, porque es la forma que ellos también pueden ir superándose. La veo a doña Eusebia y se viene a la memoria, le digo, la venta de plantas también. Pues hay una variedad de cosas, ¿no? Para que uno pueda ir y comprar. Y después, otra cosa que también lo dijo por ahí el intendente, si bien es cierto, en este momento el punto de encuentro es la Plaza del 10 de Mayo, después se lo va a llevar a otros barrios también, no es que toda la vida va a ser ahí, ¿no? Y también se han conseguido unos baños químicos, ¿no? Que también es importante decirlo. Sabemos que la cantidad de gente hacen y exigen, obviamente, que también existe ese tipo de servicio, ¿no? Allí. Recién la veíamos a Beatriz Tello, la directora de empleo a nivel provincia. También allí lo estamos viendo, en este caso, al jefe de la agencia territorial, a Carlito Fernández, ¿no? Y la secretaria de Política de Empleo, Beatriz Tello, la había invitado doña Eusebia, y la doctora también Cecilia Cross, nuevamente, hablando, comentándonos cómo ven el interior del país ellos, ¿no? Y cómo nos ven a nosotros particularmente con este tipo de política, ¿no?
Así que lindo, realmente una linda jornada la que hemos vivido en el día de ayer por la mañana. Y quiero ir a la pausa, Jorgito, a mi directora, Jorgito de Ayer, que de paso lo estoy saludando, con unas imágenes que tienen que ver con otra cosa, nada de esto que estamos hablando, sino de unos trabajos que se van a realizar en un corto plazo, ¿no?, que tienen que ver con el canal a la altura del paraje de la 8, voy a decir así, donde existía, porque ya no está, por eso hablo en tiempo pasado, donde existía, le digo, una pasarela, no para ingresar a, bueno, a estas casas que están cerca de la avenida, y donde se ha roto precisamente esa pasarela, se ha deteriorado quizás por el paso del tiempo o por el mismo paso de los vehículos. En un momento seguramente se la pensó para el paso a lo mejor de algún vehículo liviano, o de algunas motos, bicicletas, o para el paso de los mismos peatones, porque había que cruzar el canal que estábamos viendo allí en pantalla. Bueno, esto ha ido creciendo, hay más hábitat, hay más vivienda en esa zona, y lógicamente ha cedido la pasarela o el del mini puente, voy a decir así también, ¿no?, que vale el término. Así que bueno, este es el estado que presenta el canal, que es un canal donde también es un conducto de agua, que es la que lleva la agua allí a la zona de la 8, a la compuerta 8, ¿no? Y que lógicamente, en este caso la gente de riego, ¿cierto?, la gente del Ipalar, como la conocemos, como vemos ahí en pantalla, tendrán que lógicamente ya dejar todo esto acondicionado por el sistema de riego, y después por la gente, que obviamente, y particularmente vehículos. Está bien, hay otro ingreso. Yo sé que por el callejón de la 8, como lo conocemos, hay otro ingreso que se puede entrar y salir, pero bueno, por acá también se ingresa y sale. Así que nos imaginamos, ya vamos a estar en la próxima semana con la cámara viajera, como acostumbro a decir, para ver cómo van quedando esos trabajos, ¿no? Bueno, ahí está, Jorgito, a tener cuidado, esa parte no hay, digamos, muy mucha luz en el sector. Si bien es cierto, está iluminada la avenida, pero hay que tener cuidado que no nadie se vaya sin querer a caer ahí o a golpear. Hay una cinta, he visto una cinta que delimita, pero hay que tener ojo, La pausa, Jorge, vamos a buscar la pausa acá en Sanagasta Noticia. Comienzo de espacio publicitario. Hace muchísimo tiempo que se espera, hace muchos años que se espera que se entreguen nuevas viviendas. La verdad que es muy gratificante ver la sonrisa en cada rostro, tanto de niños como de grandes. Se va a formar un hogar, algo muy soñado y muy esperado por las familias. Recién nomás acabamos de finalizar una reunión virtual con el consorcio de universidades que pertenecen a las distintas provincias que conforman la región. Allí pudimos hablar sobre un convenio que vamos a firmar próximamente, donde van a conformar lo que siempre queremos hacer y quisimos hacer, que es un parlamento de acción, donde las universidades nos van a aportar el conocimiento científico y técnico de soluciones concretas para nuestra región. Nada más y muchísimas gracias. La conexión vial integral que une Avenida de los Mártires de la Dictadura con los barrios del sur es una realidad. Ya finalizamos la rotonda en Avenida de los Cactus y en Avenida Circunvalación. Está listo el tramo de ciclovía desde Avenida Santa Rosa y continuamos con la construcción de los casi 4.000 metros de avenida que une el Parque de la Ciudad con el barrio Néstor Kirchner. Obras que acercan. Obras que queremos. Obras queridas.
La nueva aplicación para afiliados de APOS les brinda la posibilidad de tener su credencial digital autorizada y la de sus familiares adherentes en su celular. Podrán descargar la aplicación desde Google Play Store en el caso de que tengan Android o desde el App Store si tienen iOS. Una vez descargada la app, deberán ingresar los datos del DNI y número de afiliado para validar su identidad en el sistema. Recibirán automáticamente en su casilla de correo un código de verificación que deberán ingresar en la aplicación. Una vez que finalizó el proceso de validación, ya podrán visualizar la credencial con su nombre y número de DNI. También podrán ver las credenciales de sus familiares en caso de tener adherentes, desplazando la pantalla hacia la izquierda con el dedo. Descargar la credencial y generar el código o token virtual. El código tendrá una duración de 5 minutos para poder visualizarlo. Ante cualquier duda, pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp o escribirnos a nuestro correo electrónico 11 64 36 66 89 o soporte@digidoc.com.ar. APOS, estamos para cuidarte. Cuando pusiste al día los sueldos de tu pyme, otra pyme compró una máquina nueva, otra aumentó sus ventas y Anto se animó a abrir un local en medio de la pandemia. Cuando una pyme se reactiva, nos reactivamos todos. En 2021, asistimos a 700 empresas riojanas y otorgamos más de 1.600 millones de pesos en créditos. Me reactivo, te reactivas, nos reactivamos. ¿Sabés por qué es importante la presencia de las empresas estatales? En La Rioja, al igual que en otros lugares del mundo, las empresas estatales tienen un impacto económico y social muy importante. Son fundamentales en el desarrollo de las actividades cotidianas. Brindan servicios básicos, como agua potable, transporte, electricidad e internet. Otras, como los bancos públicos, asesoran a las familias, los agricultores y las pequeñas empresas. Cumplen un papel clave en el desarrollo local. Elaboran, producen y distribuyen productos locales, hechos por manos riojanas. Contamos con 36 empresas que representan el sustento económico de miles de riojanos y riojanas. Lo local, lo nuestro, siempre es mucho mejor. Son estatales, son esenciales. Mejor riojanas. En la app y para todos podrás adherirte al débito automático. ¿Cómo? Ingresá a la opción débito automático. Hacé clic en adherir, ingresá a la opción método de débito y selecciona la opción de débito que más te convenga. Podrás elegir CentroCard, tarjeta naranja, caja de ahorro o cuenta corriente. También podés adherir al débito con Visa y Master de cualquier banco. Completar los pasos de acuerdo a la opción que se elija y listo. Ahora podés realizar tus gestiones de manera rápida y fácil, sin moverte de tu casa. Internet para todos, siempre con vos. El país productivo del campo, de la industria, de los servicios, se vuelve a poner de pie. Y se vuelve a poner de pie del interior productivo hacia Buenos Aires. Y acá tenemos el claro ejemplo de lo que predicamos. No se elige a una empresa para que le produzca si no existe detrás la ciencia, la tecnología, la capacidad de los operarios. Estas son realidades, pero no realidades que nacen espontáneamente. Esto es política industrial. Muchas gracias, gobernador. Tenemos un gran éxito y muy contentos con lo que has hecho en la provincia. Patricio, gerente de Sucursal Chilecito. Bueno, esta capacitación de educación financiera nos ha venido a brindar herramientas para empezar a transmitir a muchos clientes que se empiecen a ordenar en
madre financiera. Mi nombre es Betiana, soy empleada de Banco Rioja, sucursal Chilecito. Algo muy loable en estas épocas de crisis financiera. Muchos ítems importantes para tener en cuanto a la gestión del dinero. Así que nada más que agradecer. El centro de Sanagasta se sigue vistiendo de fiesta porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa Sanagasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local, te esperamos en calle Antártida, Argentina, y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. ¿Sabías que la línea gratuita 102 es para los niños, niñas y adolescentes? Sirve para que te comuniques cuando estés viviendo una situación incómoda o que te hace sentir mal. No tengas dudas en comunicarte con nosotros. Podés llamar de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas. Comunicate gratis al 102 y contanos qué te pasa. Estamos para escucharte y acompañarte. Línea 102. Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Gobierno de La Rioja. La verdad, primero, un placer estar en la casa de Don Brígido. Un hombre que le había pedido al intendente la posibilidad que venga el gobernador a visitarlo, a inaugurar una cosa tan importante como la energía. Y la verdad es que para nosotros es un gran placer, hasta el último riojanito que tenga la posibilidad de vivir de una calidad de vida diferente. Un momento muy lindo, de llanto de la gente, ojos llorosos, todos con emoción, todo de alegría. Todo de alegría y emociones de alcanzar sueños que para ellos era difícil que se pudiera hacer realidad. Casi estoy seguro que mi día de suerte. Porque fina, elegante, más deportiva. Uno versus dos, se esconde, le dice bueno, vení pinchá. Bueno, vení pinchá, le dice Iván Sirio. ¡Campeón 9-7 Academy! En Argentina rompimos el récord. Amigos, rompieron un récord. La Rioja es historia. Esa gata hoy la convierto en loba. Y por tus ojos me muero, pero pa' serte sincero. Durante todo este tiempo, aprendimos que lo importante es llevar soluciones, garantizando derechos, asumiendo el desafío de seguir brindando servicios esenciales. Energía, agua, conectividad, son ejes de nuestra gestión. Contamos con 151.000 hogares en toda la provincia con buena energía. Llegamos a 90.000 riojanos y riojanas, brindando agua limpia, segura y sana. Seguimos tejiendo redes de acceso, conectando a más de 70.000 familias riojanas. Estamos presentes, brindando algo más que un servicio. La Rioja que queremos y construimos es siempre mucho mejor. Gobierno de La Rioja. Priorizamos el funcionamiento de hospitales y centros de atención primaria de salud en toda la provincia. Ya está en funcionamiento el Centro de Atención Primaria Enfermera Mónica Gómez del barrio Yacampis. Ampliamos y refaccionamos las salas de espera y especialidades del CAP San Vicente.
y se encuentra en casi el 50% la construcción de la obra del nuevo Centro de Salud Ciudad Nueva, al sur de la ciudad. Obras de salud como políticas de Estado. Obras que queremos. Obras queridas. Grandes obras para toda la vida. Gasoducto Productivo. Con una inversión de 2.700 millones de pesos, sigue en marcha el gasoducto Casa de Piedra Chamical-Patquía, reiniciado en esta gestión. Casi 190 kilómetros de cañería con tres plantas reguladoras garantizan el acceso a todos los servicios que proporciona el gas natural y con capacidad para desarrollo industrial de las zonas beneficiadas. Grandes inversiones, grandes obras para toda la vida. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, San Agasta. Con una importante inversión de nuestro gobierno provincial, pudimos concretar la entrega de 20 nuevas viviendas para que las familias sanagasteñas disfruten de un techo digno. Estamos transformando la realidad de nuestro pueblo con obras para brindar una mejor calidad de vida. Seguimos trabajando comprometidos. Intendente Federico Esbirali, Viceintendenta Cristina Molina, Diputado Hernán Gurgone. Fin de espacio publicitario. Continuamos en este San Agaste Noticia, este día viernes, se mantiene en 17 grados la temperatura, señores. Nos imaginamos que la noche se va a poner un poquito fresco, quiero creer que va a descender, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos sorprende el tiempo, ¿no? Porque por ahí sostenemos y queremos creer por la altura y en el mes que estamos del año, obviamente, donde ya a lo mejor no habría nada fresco, todo lo contrario. Los días tendrían que ser más cálidos. Pero bueno, lo único que sabe es Dios. Así que vamos a ser respetuosos también con lo que Él decida respecto al tiempo. Lo que sí, por supuesto, cuidarnos mucho, cuidar nuestra salud. Vamos a ir a la efeméride, como le decía, coincide con esta fecha 14. Habla del año 1998, en un día como hoy, hablando de instituciones particulares, se creaba el Sistema Integrado de Extensión Rural, conocido como el CIER, destinado a asesorar a los productores agropecuarios y de turismo. 14 de octubre del año 1998. Bueno, de la efeméride de mañana también tenemos, pero si Dios y la Virgen así lo permiten, mañana vamos a estar con el resumen de esta semana. Ya ahí seguramente ya estaremos dando a conocer lo que dice la efemérides sanagasteña, ¿no? Esta mañana tengo entendido que Narito Mercado, de nuestra radio, habló en este caso con el interventor del fútbol, con Emiliano Pozzoli. Se viene una nueva fecha hoy en horas nomás. Yo creo que nosotros estamos saliendo de acá del piso, estamos dirigiéndonos ya a la cancha de fútbol del estadio Daniel Fuente, donde enseguida nomás se va a jugar la segunda fecha, que bueno, se juega hoy como consecuencia, por supuesto, de que este día domingo son los festejos por el Día de la Madre, sábado y domingo en realidad. Por esa razón se adelantó la fecha para hoy. Música.
Bueno, Emiliano, es un placer, el placer es nuestro tenerte en línea, porque queremos hablar de que se viene el campeonato de fútbol, la segunda fecha se juega hoy en Sagasta. Así es, Mario, tal cual lo está diciendo, ¿no? Hoy jugamos la segunda fecha de este torneo de la Copa Fito Romero, ¿no? Tuve reunión con los presidentes. La verdad, siempre hago hincapié, lo vuelvo a recalcar una vez más, la mejor de las predisposiciones de los presidentes, de los clubes, de los responsables, ¿no? A la hora de dialogar, de llegar a un diálogo, de llegar a un acuerdo. El filtro ya había salido, por supuesto, ¿no? Sabemos que hoy es un día laboral, pero bueno, pudimos ponernos de acuerdo entre los clubes. A partir de las 16:50, 17 horas, se estaría jugando, ¿no? El primer choque de Defensores de Boca versus Las Chacras, segunda hora Altagracia versus Centro, y cerrando la jornada, un partidazo, ¿no? Choque de punteros, como es Defensor de Las Pampas con el equipo del 10 de mayo, ¿no? Bien, a ver, repetime. El primer choque, Emi, de Defensores Boca a Las Chacras. El primer partido, el sí. Segundo, ¿cómo va a ser el segundo enfrentamiento? Centro Altagracia. Centro Altagracia. Ajá. Cierra Defensor de Las Pampas versus el 10 de mayo. Uh-huh. Va a estar lindo, ¿eh? Va a estar lindo. Emi, ¿a qué hora larga todo? Bueno, como te decía, hoy es un día laboral, ¿no? Nosotros no queremos parar ninguna fecha para llegar justo como el campeonato último que hicimos, como el año pasado, para poder llegar a jugar a fin de año el 30 o 31 de diciembre, como ya lo dijimos, ¿no? Eso ya depende de los finalistas en sus momentos, qué día eligieron ellos, si el viernes o sábado. Pero bueno, gracias a la predisposición de, primer lugar, de nuestras autoridades también, que son los que ellos hacen el aporte, ¿no? De que no paremos, de que juguemos esta segunda fecha, ¿no? Hoy viernes, sabemos que mañana vamos a estar involucrados, la mayoría que somos pertenecientes al municipio, ¿no? Con el tema del Día de la Madre, que me parece perfecto, ¿no? Que lo hacen en el polideportivo también, y el día domingo, por supuesto, en la fecha oficial, ¿no? El Día de la Madre, así que, bueno, llegamos a un acuerdo de jugar hoy, día viernes, la segunda fecha, ¿no? Bien. Emiliano, ¿sigue todo igual la entrada a 200 pesitos? Sí, la verdad es que 200 pesos, ¿no? No sé si Brasil la gente renta en tu medio hace el número, ¿no? Sí, se vendieron 375 entradas. Bueno, ahí está todo detallado. La verdad que yo también me pongo muy contento por la gente de los bufés, ¿no? Que trabajó de la mejor manera. También se caudaron, la verdad que lindo, ¿no? La gente, nuestro público, nuestra familia acompañó. Le dio una mano a la familia esta, ¿no? Nosotros también tenemos un refrigerio para la gente que colabora y trabaja con nosotros en la cancha, ¿no? Los días de los partidos. Entonces, por una idea también del director de Senta, ¿no? Ahí directamente le compramos a ellos lo que es el refrigerio, ¿no? Un poco a cada buffet para que se puedan ayudar también, ¿no? La verdad, contento, ¿no? Siempre hay cosas por pulir, por mejorar. Las críticas constructivas siempre son bien recibidas, con el respeto que se merece, ¿no? Mm. Tratamos de dar lo mejor. Por ahí nos equivocamos en el tema del baño, ¿no? De que no estaba funcionando el tema de lo que era una luminaria del baño, y lo dejamos en condiciones como corresponde, ¿no? Ese tipo de cosas que la gente por ahí no reclama, y con justa razón, hoy está todo en condiciones, ¿no? Y por ahí no hacen comentario malintencionado, que hacen otras clases, personas que ni siquiera vale la pena, ¿no? Que capa que, por otra capa cosa, que ¿no? ni van a la cancha, capa que ni van a la cancha. O si van, pagan una entrada, pero no para ver a su equipo, simplemente para criticar, ¿no? Siempre lo dijo, sabemos que por ahí hacen hincapié en el tema del piso de la cancha, obviamente, no está a 10 puntos, eso obviamente, eso hay que hacerle un trabajo, que lo vamos a hacer si Dios quiere, ya está aprobado el proyecto para hacerlo apenas finalice este campeonato y después prepararnos para Alianza, ¿no? Pero bueno, en fin, a nosotros que nos guste eso, que los chicos vayan, se diviertan, que la familia vaya, ¿no? No por 5 o 6 personas que siempre van a poner un par en la rueda, no le vamos a dar importancia. Lo importante acá es de que los chicos se diviertan, llevar este campeonato adelante, ¿no? Los jugadores están contentos porque es un campeonato totalmente gratuito. Los jugadores están contando con su seguro, ¿no? Que ya se pagó en su totalidad por las 12 fechas. Sí. También está asegurada la gente, un tercero que vendría a ser el público, por la duda de algún niño reciba por decir un pelotazo, alguna cosa de eso. La verdad es que nosotros felices, contentos de llevar a cabo. Dame dos minutitos. Porque aparte de eso, a ver, no solamente Nico se asegura a los jugadores, sino que también se asegura a los terceros, Emi, a la gente que va a la cancha. Exactamente, nosotros también, en el caso de nosotros como liga, ¿no? Por las dudas, por ahí tengamos algún percance ahí, estamos asegurados todos como corresponde. Este gobierno, la verdad que soy partícipe de ello, no estoy muy contento porque muestra la realidad, muestra transparencia, y es lo que queremos, estar tranquilos todos, ¿no? Que vamos a disfrutar y siempre con el seguro, ¿no? Tanto los jugadores, como te dije, el público, que disfrutemos de eso, no vamos a la cancha a disfrutar. Supuesto siempre está el folclore ese, ¿no? Que gané, te ganaste otro.
Pero que dice usted, que el domingo estaba contento porque hubo varias actividades en San Agasta, ¿no? Como la feria en el Valle de Mayo, la cancha estaba llena en total, más de 350 personas, la verdad que impresionante, ¿no? Obviamente hoy quizás sea un poco menos el caudal de gente, como quien dice, por el tema que es un día laboral, ¿no? Sí, pero hoy tenés las Pampas 10 de mayo. Sí, la verdad es que Centro Altagracia, un partidazo, también Centro viene a ganar. Sí. Altagracia tiene un equipazo, ¿no? Yo lo dije. Boca, lo más Chacras. Justo que hoy es el grupo de la muerte, como dicen todos. Las Pampas, las Chacras, Boca, justo les tocó perder, ¿no? O sea, sí. Por ahí las Chacras, también lo más justo que hicieron empate con 10 de mayo, bueno, les tocó perder. Entonces hoy ninguno de los dos va a querer perder ni Boca ni las Chacras. Y Altagracia, que viene de perder, por supuesto le va a querer ganar a Centro, que viene de ganar al Centro. Y bueno, las Pampas y el 10 de mayo son ganados de dos, así que van a estar hermosos los partidos. Hermoso, hermoso. Qué lindo. ¿A qué hora arranca todo? ¿A qué hora se abren las puertas del estadio? 16:30, 16:40 horas ya la gente puede empezar a ingresar. 17 horas en punto. Son los 16:45, ya está especulado. 17 horas con los 15 minutos de tránsito que da alto. 17 horas en punto, está rodando la pelota. Bueno, como dije, los partidos, ¿no? Fin partido, Boca a la Chaca. Bueno, ahí teníamos, ¿no? La nota que hacía esta mañana Mario Mercado a través de Mañanas Informativas con el interventor del fútbol de acá del pueblo, con Emiliano Pozzoli. Emiliano, comentándole esta segunda fecha, reiteramos, Defensores de Boca versus Las Chacras a partir de la hora 17, luego Atlético San Agasta, Altagracia, al mejor estilo clásico de Avellaneda, voy a decir así, y van a cerrar Las Pampas el 10 de mayo, ¿no? Voy a estar, por supuesto, cubriendo, trabajando como lo hago siempre. Y también, más allá de ser hincha de Las Pampas, en el primer partido, Jorgito, donde juega Boca, la Chacra, voy a estar alentando, en este caso, a un nuevo compañero de trabajo que tengo ahí en Kiosco Bardecico, a Fabián Chamí Herrera, que sé que está bien entrenado y bien aconsejado también por Lucas Martínez, que es el preparador físico de Chamí. Así que la cámara lo va a seguir a Chamí esta tarde, señores, al hombre de Boca. Y bueno, a Chacras seguramente, al pariente Romero. Personal trainer tiene, sí, Chamí. Señores, el fútbol hay que vivirlo, señores, en esta Copa Fito Romero. Y ya que estamos hablando de deporte, he tenido la suerte, el gusto de poder hacer una nota con un profesor que tiene sangre de San Agasteño, también por supuesto vive en Buenos Aires, hoy está de vacaciones, está descansando acá. Estoy hablando de Santi Romero, de Santiago Romero. He hablado con él, ha trabajado mucho tiempo en el Club Atlético River Plate, él ha sido uno de los nadadores que tuvo la prestigiosa institución millonaria acá en el país. Hoy trabaja con un grupo de jóvenes, tiene la idea de venir a San Agasta y hacer una especie de pretemporada ya en este verano 2023 prácticamente. Le digo, bueno, hemos hablado con él y por supuesto le tenía que preguntar algo de River Plate en la parte final de la nota. Chicos de 8 años a 18, que bueno, están compitiendo a nivel nacional, así que les está yendo bien. Y bueno, la idea es que vengan a entrenar un poquito acá, a ver si se puede venir a nadar acá en el verano, para que mejoren todavía más su nivel. Bueno, más allá del agua, pero es importante también donde entrenen en cuanto a la altura, ¿no? El relieve de piso, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Y eso es fundamental. Hoy en día, en el alto nivel, el entrenar en altura hace que mejoren las condiciones físicas de los chicos, generan mayores glóbulos rojos que después, cuando descienden al nivel cero del mar, eso genera que tengan un mejor rendimiento, un mayor rendimiento. Entonces es muy importante hacer un entrenamiento en altura de 20, 21 días.
No sé si visitaste Pampa de la Viuda acá, esta zona. Fui hace 4 o 5 años, un muy lindo lugar. Ahí sería muy lindo que haya un centro deportivo para poder aprovecharlo. De hecho, acá en el país hay uno solo, que es en Salta, y que vienen gente de todo el mundo. De todo el mundo va a Salta, así que estaría muy lindo que haya uno acá. La altura ideal, ¿cuál sería? ¿En qué altura oscila? A partir de los 2.500 metros, 3.000 sería lo ideal. Pero hay centros más abajo que también dan resultados. Pero bueno, lo ideal sería arriba de los 3.000 metros, que ahí el cuerpo trabaja en una intensidad muy alta, que tiene que tener un periodo de adaptación. Que después, bueno, cuando se generan los glóbulos rojos y el cuerpo se adapta a la altura, cuando desciende se nota muchísimo la mejora que hay. Sabemos que trabaja en Buenos Aires en el Club Atlético River Plate, ¿no? Sí, estamos ahí también. Bueno, fui nadador de ahí, pero bueno, hoy en día en River lo que me gusta ir es a verlo, a verlo, alentarlo, a acompañar al equipo. Es una pasión que tengo. Sabemos que lo seguiste por muchas partes en el mundo, inclusive, ¿no? Sí, lo seguí por todos lados, donde ha jugado, a Japón, al Mundial de Clubes, o a Madrid, o la final Libertadores en Lima, en todos lados que se puede, se acompaña, y nada, la verdad que son experiencias únicas, y es algo hermoso, que no te lo olvidas más, es hermoso. ¿Lo viste acá en La Rioja, por ejemplo? No pude venir, pero de hecho cuando jugó en La Rioja no, dejé de trabajar solo para verlo por la tele, porque lo quería ver, necesitaba verlo, y estaba constantemente hablando con mis familiares o amigos de acá, cómo estaban pasándola, cómo... Si llegaba al micro, si no llegaba, cómo era el tema del recibimiento. El mismo, me daba mucha curiosidad el tema del estadio y demás, pero la verdad que no, estuve muy pendiente del partido. Lamentablemente no pudimos ganar, pero una linda experiencia, y ojalá que vuelva otra vez a jugar acá. A propósito, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué le pasó a River en este último tiempo? ¿Gallardo terminó su ciclo? ¿O hay que comprar más jugadores? ¿Sacar jugadores nuevos, como se dice ellos, desde la cantera? Y no se encontró el equipo. No se encontró. Ahora al final empezó a aparecer un poco, pero pasa que se vendieron buenos jugadores y se vendieron muchos. Y también vinieron otros que no tuvieron el periodo todavía de adaptación, que en River tiene su tiempo. Buenos jugadores que hoy en día son figuras, como Nico de la Cruz. Hace un tiempo, cuando él arrancó, era resistido, ¿no? Le costó mucho adaptarse, y así muchos jugadores que después fueron mejorando bastante, pero yo creo que los jugadores que están ahora les falta el tiempo, la adaptación, y van a andar. Una pena que se haya ido Marcelo Gallardo, pero bueno, vamos a ver cómo sigue el año que viene. Bueno, gracias por venir. No, sabemos que es tu casa, sí, tus familiares son de acá, tu papá es de acá también. Así que estoy muy agradecido, y siempre me encanta venir, hacía mucho que no venía, así que siempre es un placer venir para acá. Bueno, ahí estaba la nota, ¿no? Con Santi Romero. Hablándonos, por supuesto, de qué manera se trabaja con estos competidores, muy jovencitos, por supuesto, allá en Buenos Aires, que tienen que ver con la natación, que les gustaría hacer la pretemporada acá en La Rioja. Él conoce, obviamente, acá San Agasta, el camping de Angulo, con esta pileta olímpica que nosotros tenemos. Sería ideal, dice, traer a los chicos acá, después por el tema de la altura. Él, cuando habla de Cachi, habla de la provincia de Salta, obviamente, que es uno de los centros de alto rendimiento, casi único, podríamos decir, acá en el país, y que bueno, nosotros también en Pampa de la Viuda, porque no podríamos tener nuestro centro de alto rendimiento, donde nos van a traer a varios deportistas, o dentro del deporte a varias disciplinas, podríamos decir así, también hacer su preparación física en este lugar. Y después hablar de River, por supuesto, es un fan de River, lo sigue a River por todas partes, por todo el mundo, como lo comentaba Santi en la nota, ¿no? Y bueno, se nos fue, dice Gallardo, ya se va el muñeco Gallardo. Bueno, 8 años, pues, no es para menos, ha conseguido muchas cosas. Quizás se terminó el ciclo, o quizás por lo que se ha vendido tantos jugadores también, a lo mejor recién se estarán por encontrar con el nuevo equipo.
no se sabe si es, se habla de Gareca, aparentemente Gareca sería el técnico, pero bueno, suenan otros nombres también. Vamos a esperar, vamos a ver qué nos dice la gente de prensa de River para saber quién estará frente al equipo millonario. Y tengo mis familiares acá, dice, él es uno de los hijos de Orlando, en este caso Romero, que de paso, bueno, le mando un saludo a la familia de Santi también, ¿no? Y a todos aquellos que están viendo Zanagasta es noticia. Vamos a cambiar el ángulo de la información. En el día de ayer, más allá de lo que ya hemos mostrado con las actividades por la mañana, en la tarde-noche de lo que es el salón de fiesta de nuestra hostería departamental, hubo un acto de colación promoción 2019, así como me está escuchando, del Instituto Superior de Formación Kraus, con esa extensión áulica que tienen, por supuesto, acá en el en el departamento, ¿no? Allí, más allá de la presencia, le digo, de nuestras autoridades, encabezadas por el intendente municipal, secretario de gobierno Luis Flores, también, en este caso, estuvo la secretaria de gestión educativa Zoraida Rodríguez, la directora general de nivel superior y educación, licenciada Alejandra Acevedo, estuvo el director de educación técnica, Leonardo Peroncio, la rectora, como decir, del Instituto Otto Kraus, contador Estela Mari Romero, también la presencia, yo decía, de autoridades departamentales, directivos de nuestra institución educativa, profesores del Instituto Otto Kraus, ¿no? E invitados especiales, familiares y amigos en público general de todos quienes, lógicamente, han egresado, ¿no? Hay que recordar que la extensión áulica Otto Kraus Zanagasta abrió sus puertos un 12 de abril del año 2010 bajo la coordinación de la profesora Elba Romero, con el objetivo de brindar a nuestra comunidad una herramienta educativa más para el progreso personal y social. Año a año fue creciendo y estuvo al alcance de todas las familias zanagasteñas que con mucha satisfacción ofrecen y ofrecieron ya a la sociedad nuevos profesionales, ¿no? Y cuando hablamos de profesionales, hablamos de este título, este diploma, que se trata de técnicos en administración de recursos humanos, ¿no? Yo voy a ir comentándole, nombrándole, mientras vemos estas imágenes, quiénes son, ¿cierto? Los que han egresado de ahí, como técnicos superiores en administración de recursos humanos. Cecilia Mariel Agüero, Fabricio Ismael Aguilar, Liliana del Carmen Aguilar, María Soledad Álamo, Ramón Alberto Castro, Viviana María Eugenia Coronel, Ailén Daniela Herrera, Estefanía Celeste Herrera, Ulises Alejandro Herrera, María Teresa Luna, Cecilia Belén Mercado, Sicto Gonzalo Nieto, María Eva Páez, Erika Ivana Paredes, Sofía Paola Paredes, Matías Ángel Ruartes, ¿no? Quiero decir también, mientras vemos a la abanderada y escolta, que la bandera de la nación estuvo portada por su abanderada, María del Rosario Salazar, sus escoltas como primera escolta, Emanuel Leiva y María Gabriela Ale. Y en el caso de la bandera de la provincia, fue portada por su abanderada Gabriela Sánchez Parisi, su primera escolta, Joana Anaís Fatorel, y como segunda escolta, Griselda Edith Oliva, ¿no? Bueno, todo lo protocolar, todo lo ceremonial con el himno, obviamente, de los himnos de nuestra provincia, les decía, también del himno de nación, y todos estos jóvenes egresados, que estas son las cosas que, en las cuales a mí me gusta hacer mucho hincapié, ¿no? Esto debe ser información, esto debe ser noticia, como siempre digo, ¿no? Ver que Zanagasta también va formando profesionales. Como lo he dicho siempre, lo diré hasta el día que me muera, no porque uno estudie va a ser más que nadie, no. Somos lo que somos en la vida, pero sí, en cuanto al conocimiento, obviamente, ampliamos el conocimiento con el estudio, nos formamos de otra manera, en la manera de hablar, en la manera de expresarnos. Eso hace un poco también a la psicopedagogía, obviamente, dentro de lo que son las carreras profesionales, y que, por supuesto, esto hace mucho mejor al crecimiento y desarrollo
¿cierto? Con gente ya preparada, con gente profesional, que vuelvo a insistir, no es que el que no estudie no sea nada. No, también hay gente que mejor no tiene un título, pero es preparada, capacitada, ¿no? Después, por parte del municipio, el intendente, a quien vemos charlando con la rectora, tuvo reconocimiento, le digo, al personal de que quienes trabajan acá en la tecnicatura, o en el colegio secundario en la noche, voy a decir así por las dudas no se me entienda, a todo el personal que reitero in situ que trabajan allí en su lugar. Y algunos de estos jóvenes egresados, más allá de trabajar, también por supuesto en el día de ayer han recibido su título como profesional, ¿no? Nosotros la vamos a escuchar a la rectora, a Estela Mari Romero, a la contadora Estela Mari Romero, ¿no? Quien se refería así de esta manera. Fue muy hermoso el acto, especialmente los chicos cantores. Fue muy emocionante para mí haberlos visto, a nuestros egresados, después de tanto tiempo. Me siento muy, muy contenta por este acto que hemos vivido y sobre todo porque los chicos lograron lo que han querido, que fue su título tan anhelado y que cuesta tanto para muchos chicos estudiar por ahí. Sabemos que nunca es tarde para aprender, como dice la vieja frase, ¿no? Pero que también hay una política de contención y mucho apoyo también de las autoridades del gobierno también, ¿no? Nunca es tarde para estudiar, nunca es imposible para seguir un sueño. Y esa es la felicidad que tenemos nosotros de darle la oportunidad a tantos chicos que por ahí no tienen esa posibilidad de viajar, de ir a estudiar en la universidad. Creo que nuestro instituto lo que hace es justamente dar esa apertura a que muchos chicos que por ahí no tienen esperanza de seguir estudiando, nosotros les damos esa oportunidad de que puedan ingresar, de que puedan formarse en una formación técnica profesional y sobre todo darles esa posibilidad de que se puedan incluir en lo que es el mercado del trabajo. Sobre todo porque vi un alumno integrado en nuestro instituto, que yo me siento tan feliz de que él haya logrado el sueño de ser un técnico, de ser algo en la vida. Ojalá que sigan estudiando. Yo siempre incentivo a los chicos que sigan estudiando porque yo soy egresada de un CEN 47 que después se transformó en un instituto Otto Krause. Y nunca se bajan los brazos, siempre existe la posibilidad de estudiar y siempre se abren posibilidades para todos. Y creo que la educación es eso, es ese vértice que por ahí nos abre esa posibilidad de profesionalizarnos, de ser mejores, de ser más especialistas en lo que queremos ser. Así que para mí, yo estoy muy feliz de este logro de los chicos y sobre todo de la gente que forma parte de nuestro instituto acá en San Agustín. Así que re agradecida con todos ellos, con el intendente también por habernos dado ese lugar, ¿sí? Como institución educativa, por habernos abierto las puertas. Así que yo estoy muy contenta. Bueno, los agradecidos somos nosotros, sinceramente, como sanagasteños, y ustedes como autoridades también. Y que tengan un feliz Día de la Madre. Me resta decirles para el próximo domingo también. Muchísimas gracias, sí. Muchas felicidades a todos sus seguidores del canal. Así que, bueno, les mando un beso enorme. Y, bueno, y muchísimas gracias por habernos invitado a este acto. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba la rectora, en este caso la contadora Estela Mari Romero, ¿no? Hablándonos y hablándoles, ya seguramente a los profesionales, a los nuevos profesionales, y a quienes también tienen en meta seguir estudiando, esto de formarse, prepararse, capacitarse, que tanta falta le hace, por supuesto, a las sociedades para que crezcan también, y el agradecimiento, como decía el intendente. Después ella habló con el intendente, esto, bueno, yo no sé qué es lo que hablaron, obviamente, pero quiero creer que seguramente con miras a que continúe otra de las tecnicaturas ya para el 2023 acá en nuestro departamento, ¿no? Hemos hablado con uno de los flamantes egresados, ¿no? Hemos elegido uno entre todos.
porque también lo consideramos, lo tomamos como un ejemplo para todos, en definitiva, ¿no? Por supuesto que hablo de Gonzalo Nieto. La verdad que muy contento, muy feliz. Muchas cosas pasaron en esos 3 años que estuvimos estudiando. La verdad que yo lo vi como una alternativa para volver a empezar después de lo que me había pasado, después de mi accidente. Y la verdad que no fue lo mejor. Ocupar mi cabeza en lo que es el estudio, y así uno fue superando las distintas etapas que fui pasando. Tristeza, momentos lindos, momentos feos. Pero bueno, ahora pudimos lograrlo, ahora nos entregaron el título y la verdad que más que satisfecho con este nuevo logro que para personalmente. Bueno, vemos que es importante el acompañamiento de nuestras autoridades, hay una política federal y educativa también que es, digo, digno de destacarla, ¿no? Así es lo que nos permite que podamos estudiar acá en nuestro departamento. Ojalá se pueda darle continuidad a esto, porque a mí me resultaba muy difícil en ese momento poder ir a Capital, no tenía medio de movilidad, en silla de rueda, y que se dé acá en nuestro departamento para que nos quede ahí cerquita acá, y eso es digno de destacar de nuestras autoridades, y bueno, que puedan continuar esta tecnicatura y profesorado y todas las alternativas educativas para nuestro departamento. Felicitaciones a todos en tu nombre. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, ahí está, van a este flamante egresado como es Gonzalo Nieto, que en nombre de él, por supuesto, nuevamente saludamos a todos los egresados y egresadas, reiteramos, de esta tecnicatura, ¿no? Y a propósito de saludos también, algo que por ahí yo le dije a la rectora en la parte final de la nota, por el Día de la Madre, hemos aprovechado también con la presencia del intendente para que él pueda dejarle el saludo anticipado a través de Sanagaste Noticia para todas las madres del departamento. Un día muy importante, vamos a estar presentes, ¿no?, junto con todas las madres. Y antes que nada quiero desearles en este domingo un domingo de bendiciones para todas nuestras madres, para todas las mamás de nuestro departamento de Sanagasta, desearles un muy feliz día, que en ellas se refleje la felicidad, la alegría y el amor, sobre todo de la familia. Sabemos que lo más importante que tenemos y que tiene un ser humano es la mamá, así que el que la tiene, que la disfrute, que la cuide; el que no la tiene, que la recuerde; y por supuesto, hagamos vivir los momentos mágicos para nuestra madre, porque son ahora, es el momento y ellas se merecen todo. Salud por todas nuestras madres. Bueno, y ahí estaba, ¿no?, el intendente municipal Federico Eviroli saludando, levantando la copa de anticipado por todas las madres del departamento. Fiestón el que se viene para este día sábado. Tenemos que estar ahí trabajando también, ¿eh? Vamos a llegar, capaz que no llegue cuando comience, porque tengo otro compromiso, pero sí, obviamente voy a llegar, y es muy probable que les lleve algún regalito, como hago siempre que me toca ir, ¿no?, a través de mis versos, voy a decir así, ¿no? Señores, estamos en la parte final, vamos a cerrar con música, del departamento de música. La rectora lo decía, ¿no?, en la nota, muy agradecida por lo que habían brindado a través de la poesía, del canto, el departamento de música, que depende de la Secretaría de Culturas y Turismo Municipal, que está al frente, por supuesto, Nicolás Nieto, ¿no? Como digo siempre, Dios derrama bendición sobre cada uno de nosotros. Tratemos de sonreírle a la vida, ¿eh? Tratemos de hacer las cosas bien, particularmente por estas ya próximas horas, con este acontecimiento tan importante y tan lindo como es el de festejar junto a la madre, ¿no? Yo, como otros tantos, lamentablemente ya no la tenemos físicamente con nosotros, pero bueno, la recordamos de la mejor manera, ¿no? Así que nosotros vamos, Jorgito.
Y cerramos con el departamento de música, que entregó unos temas románticos, unos romanticones muy muy lindos, que han sido por supuesto el agrado de quienes estuvimos ayer ahí en el acto de colación, les decía, desde la hostería de nuestro departamento. Nos vamos, chao, gracias, hasta siempre.